que se fue al infierno, casi me llevó a mí. And he almost took me to heaven. Praise God. But he got free. ¿Qué pasó con este niño? Ahí va ya, la hermana Silvia que está ya, le sale bastante así, y cada vez que ponen las manos sobre los niños, los enfermos, de volada sana. El Señor está haciendo un milagro tremendo. Porque el Señor. ¿Dónde está? Aquí está. Las puntitas. Mira esta lucha. Aquí párate, hijo, no te vayas, párate, hija. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el Señor? Está obrando en ellos. Mira, yo tengo un caso en la iglesia, cuando le salió una hermana, vinieron desde Monterrey, y yo le entrevisté lo como ahorita, hermana, ¿qué pasó? Digo, no, aceite. Digo, ah, bueno, ¿no tienes ni un diente plateado? Digo, no, nomás aceite. Ah, bueno, está bueno, vete para la silla. Y se fue para la silla, le llegó a la silla, pegó un grito que viene corriendo. Sí, tengo, pues no, que no. Aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor no se mueve conforme uno quiere. Ven, hija, mira. I got it. You just do, get it, just get it. Abre la mija. Mira nomás. Lo estás viendo, pastor. Reinaldo, sí. You're watching all this, man. Watching all this, man. Take picture, bro. Mira, levanta las hijas. ¿Las ven, hermanos? ¿Las ven o no? Ven también. Porque miren, unos dicen, hasta no ver creer, pues órale. Ahorita está hablando, véngase. Mira, véngase. Powerful. Claro, bueno. A ver, hermano. Ábrele. No te vayas. Mira, vamos a. Hazte por allá. Véngase, que aquí es la luz. ¿Sí? Mira, por allá. Vete, mijo. Mira. Look at this boy, man. Look at this boy. Check it out. Check this out, man. Gloria a Dios. Estás sintiendo el poder de Dios bien fuerte, tú, ¿verdad? Alguien se pregunta, bueno, hermano, porque a mí me han dicho. Déjame decirle, estas cosas usted se las va a contar a alguien afuera y va a decir, mira, por favor, ¿no? Ya es mucho, ¿no? Pues usted no va a decirle mucho, poco, eso es lo que es y total. Es la primera vez. Primera vez que veo ese oro en mis manos, comparo mi anillo de casada con el polvito y es oro. Está comparando el anillo de casada con el polvito y es oro, dice. No se gozan ustedes, ya me voy para la casa, yo, gloria. ¿Qué fue? ¿Usted también? Fernando, el del teclado, con polvo de oro. A ver, abre un día. She's being had nothing here, only. A ver, fíjame. El domingo antepasado. Sunday. El domingo antepasado sentí yo. I felt it. Sentí yo que me olvidaba. Que me olvidaba. Like he was done, something like that. Que me desconocí porque yo no podía comer, no tenía muelas arriba y abajo. But didn't have any. Todas las de arriba y todas las de abajo. And the boulders came out Sunday. No podía comer. No podía comer. Y ahora sí, ya puedo mascar. She only had the bridges, but behind the bridges there were no boulders. ¿Cuándo fue eso? El domingo antepasado. El antepasado. Yo pensaba que este domingo pasado. El domingo pasado. ¿Quién quiere venir a verla? Todos estos niños, todos estos jóvenes hasta aquí, todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, le salió aceite, le salió polvo de oro en sus manos.
en esta noche. En San Carlos, Tamaulipas, México. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan con eso? Porque este video lo van a ver por todo el mundo. Gloria al Señor. En San Carlos, Tamaulipas, México, ha llegado el avivamiento. Let me turn them around. Potencia para allá, mis hermanos, por favor. Aquí, mis hermanos. A ver, vente tú de la batería, vente, no te me vayas, vente acá, mamá. ¿Ustedes ni uno? Van a ver mañana, ¿no? Que sí. Gloria al Señor, ¿sí? Júntense más para acá, hermanos. Allá sí. A ver, ¿de aquí se aceite usted, hermana? De acá, polvo, ok. Uno, dos, tres. Volteen contra Reinaldo por la cámara y sonrían. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete con aceite en sus manos en una noche. ¿Qué día es hora? 14. 14 de octubre del 2000 en San Carlos, Tamaulipas, acá, México. Gloria al Señor. Aleluya, el avivamiento ha llegado y aquí están todas las muestras, gloria al Señor, de todo lo que el Señor hace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Pueden irse a aceptar mis hijas, gloria al Señor, todos hijos, todos hermanos, díganle al Señor, gracias. No es posible que el Señor te dé todo lo que te dé: casa, hijos, esposo, dinero, income, todo. No le hables a un alma de Jesucristo. Mientras que en otro país están muriendo de hambre, tú estás recibiendo todos los beneficios del cielo y no le hablas a una alma de Jesucristo. ¿Dónde están las almas que el Señor te pide en este año? ¿Dónde están? ¿Dónde están las almas que te pidió el año pasado? ¿Dónde están? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ya se puso seria la cosa. ¿Sabías tú que las trompetas a veces le ponen un conito así que se llama sordina? Y en vez de oírse, ¡bah! Nomás empecé a hablar serio sobre el evangelismo y. Saluda a su hermano y dígale, quítate la sordina. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gritamos, adoramos, trompeteamos, porque Dios domina toda la tierra. ¿No te da gozo? ¿Por qué gritan tanto, hermano? ¿Por qué trompetean tanto? Porque Dios domina toda la tierra. No es Satanás, es Jehová. Bendito es el Señor, aleluya. No es Bush, es Jehová. No son las Naciones Unidas, es Jehová. No es el narcotráfico, es Jehová. No es la Santísima Muerte, es Jehová. No es la brujería, la hechicería, es Jehová. No son los gays y los lesbianas, es Jehová. Alabado sea el Señor, dale la gloria. Es Jehová. Gloria a Dios para siempre. Mira lo que dice el Salmo 47, versículo 1. Él es el Rey del Universo. Porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Diga, sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Y si Jehová es grande sobre toda la tierra, ¿tú crees que no tiene poder para poder convertir a tu esposo? Grande sobre toda la tierra. ¿No puede con tu hijo? Aleluya. Claro que puede con tu hijo, claro que puede con tu esposo, claro que puede con tu suegra. Claro que sí. Lo que pasa es que a veces, muchas veces nos estás pidiendo: Señor, ayuna más, ora más, métete más en la vida. Sé fiel a su causa, sé fiel a su reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero trompeteamos con todo el corazón, porque Dios domina toda la tierra. Trompeteamos con todo el corazón, porque Dios mora en nosotros. Dije, Dios mora en nosotros. Dije, Dios mora en nosotros. Por eso trompeteamos. Porque aquí está dentro. Aquí está dentro. Estamos por explotar. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a poner total. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca se me olvida de hace 27, 28 años antes cuando estábamos en otro edificio. Llegó alguien de Querétaro y dice, hermano, ¿por qué grita tanto? Yo me entregaré al Señor si usted no grita tanto. Aleluya. Y le dije, mira, métete al mar en una lancha que te avienten a medio océano y quédate en silencio. Si son locos, digo, ¿cómo? No se hagan locos, ¿saben de qué le estoy hablando? Sí, ahogues en silencio. ¿Verdad que no? No, pues ¿cómo? Exactamente. También los que andamos, aleluya, adentro, en aguas profundas, en el río del Espíritu, gloria al Señor, no podemos estar callados, aleluya, no podemos estar callados, dije, no podemos estar silencio. A su nombre, diga su nombre, diga su nombre. Dios para siempre, a su nombre sea la gloria. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Mas quién vive en mí? Cristo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Dios mora en mí. Por eso gritamos. Por eso alabamos, por eso le glorificamos, por eso trompeteamos, por eso somos trompetas del avivamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Gloria a Jehová, dije. Entiendo y comprendo completamente con seguridad que muchos no están entendiendo lo que estoy hablando. Porque el Espíritu Santo, gloria al Señor, no les ha revelado, no les ha abierto los ojos para entender lo que estamos hablando. Porque tenemos mucha gente nueva. Gloria al Señor. Pero tiene un poder el trompeteo que usted no se da ni idea. Tiene un poder el trompeteo que usted no se da ni idea. Ustedes saben que estuvimos en la campaña de avivamiento en San Francisco de Asís, en San Luis Potosí, entre la sierra. Una comunidad como de unos 2-3 mil almas nada más, no había más. Entre la sierra, que a mí me gusta ir allá. Yo siempre le pedí a mi Padre Celestial que no importa qué altura me llevara Él, que siempre me regresara con mi gente de donde salí. Porque ese es un gran error que hacen, y ojalá que me esté viendo la cámara. Los que se creen grandes, que luego no se acuerdan de dónde salieron. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya se va a echar encima todo el ministerio con él. Aleluya. Aleluya. Y estuvimos allá. Gloria a Dios. Por ahí está un DVD si alguien quiere comprar. Es un anuncio. Gloria a Dios para siempre. Nos vinimos y allá sucedieron infinidad de milagros y maravillas. Ustedes saben, lo pusimos en la pantalla. Liberaciones, sanidades tremendas. Dientes empastados de oro. Polvo de oro salió en las manos, en las caras, en las Biblias. En la tarima, polvo de oro salió de repente. Por todos lados, el Señor manifestando de esta manera gloriosa y maravillosa. ¿Recuerdan el milagro que les conté, gloria al Señor? De aquel granado que estaba en medio de aquel patio grande, donde tuvimos la campaña, que tenía ese granado más de 20 años de estar seco. Ya lo iban a cortar, gloria al Señor, pero el dueño dijo, no vamos a dejarlo. Después de la campaña, lo cortamos. Una noche el Espíritu Santo me empezó a hablar sobre la esterilidad espiritual y la sequedad y todo eso. Gloria a Dios para siempre. Y el Espíritu Santo cae sobre mí y le dije, hermanos, de cierto os digo, el Espíritu Santo ha caído sobre este lugar, el avivamiento ha llegado como nunca antes en este lugar. Allá había una iglesia y la Asamblea de Dios, Pastor José Luis, pero jamás había visto lo que se está sucediendo. Para confirmarles de que Dios no es mentiroso, y Dios cuando habla, habla. Esa granado que está allí va a reverdecer. ¡Aleluya! Y se quedaron la mayoría bien secos, así como están ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! Como diciendo, ¡ay sí! Gloria al Señor para siempre. 3 meses después
regresó uno de los ancianos, el que tiene un mechoncito blanco, Álvaro lo conoce, de la iglesia Misión Divina de Matamoros, que vive en ese lugar. Regresó con un canasto lleno de granadas, de aquel granado que había estado seco por 20 años. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Porque el trompeteo tiene poder. El trompeteo tiene poder. La trompeta rompe barreras. La trompeta rompe ataduras. La trompeta rompe cadenas. La trompeta atormenta al diablo. La trompeta, alabado sea Dios, es símbolo de guerra. La trompeta, la trompeta, la trompeta. ¡A su nombre! ¡Dicha su nombre! El pastor le mandó una carta, por ahí la tengo guardada, para un día que me muera y se van a acordar de mí. Una carta, le mandó una carta al pastor Eduardo, diciéndole, gloria al Señor, que mientras que predicábamos la palabra, en aquella tarima, en las casas, a 2-3 cuadras de lejos, los borrachos tiraban los botes de cerveza al piso y caían al piso llorando y convirtiéndose y entregándose a Cristo. Tiraban los cigarros al piso. Tiraban, amén, la droga al piso, gloria al Señor. Uno que pasó en un caballo ahí nomás riéndose de nosotros, no llegó a su casa, gloria al Señor. Cuando gloria al Señor, ya iba llorando, había tirado la cerveza, el cigarro y todo, y se había entregado a Cristo, gloria al Señor. Y que le dé gracias a Dios, antes no se convirtió en el caballo también. Alabado sea Dios para siempre, porque la trompeta de Jehová, diga la trompeta de Jehová, diga la trompeta de Dios, es poderosa. La trompeta de Dios. ¡Grítalo! ¡Diga, grítalo! ¡La trompeta del avivamiento! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Jehová! ¡Aleluya! ¿No puedes escribirle otra cosa? ¿Qué pasó, hermano? Otra vez, mira. Brother, look at him, man. Check her out. Check this guy out, man. Mira, bastante este hombre. Déjalas ahí porque te están tomando video, hermano. ¿Quién más está aquí que le salió aceite? Por favor, revísese y véngase para acá para atrás, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame y le digo una cosa. Muchos han testificado que recibieron un milagro y no lo testificaron. Me invitaron a revisárseles la boca a todos ahí en mi casa. De último me dijeron, pues usted no se revisaba. No me revisaba, entonces me metieron un espejo en la boca para ver. Y me dice, ahí arriba tiene algo. Brilloso, brilloso. Y así es, hermano. Aceite y polvo de oro. Mira, mira, brother. Mira el polvo. Mira el polvo. Ven. Santo Dios. Pon la mano para allá. Pon la mano para allá. Así, mijo. Espérame. Ya se quieren ir. Ya son las 9. Mira, brother. Míranos. Ven. Ven, brother. Ya lo vio. Mira. Esto está ridículo, hermano. Miren, hermanos. Levanta la otra mano, mijo, para acá. Levanta para acá, levanta para acá. Miren. Ale así, Eduardo, ale al Señor. Miren. Aleluya. Miren. ¿No lo ven? ¿No lo ven o no lo ven? Amén. Ven, va para abajo, mijo. Sí. Aquí. Ahí está bien, así es. Miren. En los picos se mueve el poder de Dios también. También aquel pueblo de Dios que alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hágase para acá, mi hermanita. ¿Cómo se llama? María Teresa Patiño. ¿Y qué tenías tú? Me dolían todos los brazos, se me entumían. Se le entumían todos los brazos y te dolían todos los brazos. ¿Qué tenías?
artritis, algo, dolor, te tinchaban. Se te entumían, a ver ahora. Ya nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no duele nada. No. A ver, muévelos, levántalos. Hermano, yo sentía un fuerte dolor en el vientre y en las manos. No las podía mover, se me entumían. Gracias a Dios. Que me ha aliviado. A veces se me quería caer mi bebé porque no lo podía sostener con las dos manos. Yo todas las noches le pedí a mi Cristo que me diera mi alivio y ahora me lo dio. Él me sanó, yo sentía ese milagro que me hizo. Le doy gracias a Dios. Me recibió todo. ¿Eres nueva aquí? A ver. ¿Cuándo viniste por primera vez? She came for the first time here tonight. A ver. Hermana Mari. A ver. Ay, Señor. Una. Dos. ¿No las tenías empastadas de nada? A ver arriba. Tres empastes de plata, hermano. Vamos a decirle a la hermana que lo vea ella. Mientras ella lo está viendo, ella va a estar sonando del corazón. Porque ¿a poco creen que el Señor no va a salvar? El Señor es dentista, el Señor es cardiólogo, el Señor es todo. ¿Cuántos aman a Dios? Chequense, no me están creyendo. Ese es el problema más grande que está. Now thank you on the knees. He couldn't even bend down. And when I was over there, when I was sitting over there in my chair, and when the prayer started, my knees started moving all over the place. ¿Ya no sientes nada? Pues a ver, dobla tus rodillas. No, dobla tu abajo todo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Te voy a hacer sudar. Otra vez. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Ahí está la sanidad. Gloria a Dios. ¿Es todo?